El secretario municipal de Tránsito dice que lamenta el hecho que se presentó con la ciudadana que deberá iniciar de nuevo el trámite para gestionar su renovación de pase. Insistió que la secretaría socializó ante la prensa las fechas para las expediciones. Primero se refirió a los exámenes. Cuando la persona manifiesta que ella fue y cuando fue no habían láminas y no se le pudo atender, efectivamente eso sucedió los primeros 2 meses del año, que fue noticia y que nosotros la cubrieron todos los medios y nosotros le dimos información a todas las personas. Resulta que cuando iniciamos el año por cuestión de insumos, que como todo mundo sabe, los contratos no se empiezan sino por ahí hasta enero, mediados de enero, principios de febrero, y como van con todos los protocolos de contratación, eso se demora. Nosotros decidimos darle prioridad a lo que estipulaba el gobierno, es decir, primero atendíamos, y así lo dijimos por todos los medios, según el dígito. Entonces en febrero atendíamos a todos los de 2, marzo a todos los que su cédula terminara en 3, y así sucesivamente. Añadió que la segunda prioridad se le concedió a las personas que tenían fechas próximas a vencerse. La fecha de expiración del examen se les atendió. Insistió el funcionario, indicó que la tercera prioridad se le concedió a los conductores de servicio público. Sostiene que luego de recibir las láminas comenzó la expedición normal sin miramiento de prioridades. Lo único es que atendemos 20 personas en la mañana y 20 en la tarde, que es el número que los funcionarios que tenemos pueden atender en la mañana. Porque si atendemos 30 en la mañana, seguro que las personas van a salir a la 1, 1:30, el funcionario que va a almorzar, y 30 y 20 en la tarde para que el funcionario alcance a archivar los procesos. Pereira Sánchez lamenta lo sucedido con la ciudadana Luz Dari. Comenta que tal vez ella no se dio cuenta de la expiración de la fecha o vencimiento. Sostiene que si ellos, la Oficina de Tránsito, tuviera toda la información de los ciudadanos, los llamaría para informarles la fecha de vencimiento para ayudarlos, pero insiste que no es una obligación de tránsito. Supiéramos que a Juan se le va a vencer o a Pedro le va a vencer el examen y tuviéramos dirección, lo llamaríamos. Juan, vean, se le va a vencer el examen, venga, le colaboramos. Pero eso lo hace es la esta del examen médico, nosotros no. Luego nosotros, la responsabilidad es de las personas que estén mirando qué fecha tiene de vencimiento el documento que adquirieron. La ciudadana dice que hay que eso es un acto de mala atención en tránsito. Que una primero le dijeron una fecha y le dijeron que volviera en otra, etc. No, al principio nosotros lo publicamos por los medios y yo creo que si revisamos los medios, las noticias de enero y febrero, está muy claro lo que dijimos. Que las personas se quedaran y no se dieran cuenta de la fecha de vencimiento realmente no es, yo me pongo en los zapatos de ella, pero no es responsabilidad de tránsito estarle recordando a la gente en qué fecha se vencen sus exámenes. Pereira Sánchez considera no tener la culpa en lo sucedido con la señora Luz Dari Poveda, insistió el secretario de Tránsito.